Dios les bendiga, mis amados. Que el Señor los esté bendiciendo de una manera poderosa hoy domingo. Gloria al Rey. Si no se han dado de cuenta, mi amado, acá en Estados Unidos, gloria al Señor, la hora ha cambiado. Nos encontramos con las 6:30 hora central, 7:30 en México, en Ecuador, en Puerto Rico estamos a 2 horas de diferencia. Allá son las 8:30 en Puerto Rico. Donde quiera que usted se encuentre, mi amado, no importando dónde, esperando que el Señor los esté prosperando mayormente espiritual sobre todas las cosas. Venimos, mi amado, gloria al Señor, con una programación especial. No que las demás no sean especiales, pero gloria al Señor, siempre es una palabra nueva, una palabra fresca, una que ministra mi corazón primero para luego compartirla con ustedes. Gloria al que vive para siempre. Bien, mis amados, para mí es un privilegio de poder saludarles por estos medios. Sé que no estoy saliendo con frecuencia, pero obviamente, pues, mis responsabilidades, mi amado, han aumentado. Así que, gloria al Señor, pero nada, estamos contentos de poder salir por estos medios cuando se nos facilite para poder compartir con ustedes, gloria al Señor, palabra de Dios, no bochinche ni cuentos de vieja. Alábalo si pueden a esta hora. Le saluda a su hermano y su amigo, el pastor Jesús Osorio, presidente del movimiento Pentecostés, la obra de Dios hoy, transmitiendo en vivo por esta tu programación Rema TV, un ministerio bíblico. Este contenido también lo tenemos, mi amado, por medio de nuestra página de YouTube, Pastor Jesús Osorio Rema TV. Si usted nos visita, por favor, suscríbase, dele la campanita, gloria al Señor, para que así sea notificado cada vez que subamos nuevo contenido. Bien, mis amados, hoy, amén, queremos traer una palabra bajo el tema, se están riendo de ti. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta, pero se están riendo de ti. Esto mayormente, mi amado, este mensaje mayormente es para las personas que realmente se sienten, gloria al Señor, que su vida tal vez no está amontonándose a nada. Que usted se sienta tal vez estancado, tal vez usted se sienta que las cosas no te están yendo como tú esperabas. Tus metas, tus logros, el progreso de lo que tú has trazado no se está viendo. No hay una buena, no hay un buen final. No están viendo buenos resultados. Este mensaje mayormente es para personas que realmente se sienten que su vida no está dando los resultados que esperaban. Y tú sientes que el nivel en el cual te encuentras está causando que la gente se ría de ti. Pero quiero que sepas que no fuiste el primero, no eres el primero, no serás el último. Pero no fuiste, ¿verdad? No quiero que pienses que eres una persona que estás estableciendo, por así decirlo, un precedente. O sea, antes de ti hubieron personas que fueron mofadas, criticadas y burladas. Y que terminaron siendo personas grandes en la historia. Y tal es el caso de, voy a hacer varias comparativas. Voy a presentar varias personas que, por lo menos dos o tres, aparte del personaje principal que voy a presentar, que experimentaron sus burlas. Se burlaron de ellos en un momento donde aparentemente lo que estaban haciendo o en la manera en que se veían era como si nada, lo tenían en poco.
Y yo espero el propósito principal en lo que yo termine con esta pequeña, ¿verdad?, prédica, es que usted pueda entender que tal vez hoy se estén burlando de ti, pero mañana verán, amén, el poder y la gracia de Dios en tu vida. Así que, si algo te puedo aconsejar, si quieres recibir el consejo, es que recibas la burla y el escarnio como combustible para que tú sigas siendo mejor y que eso te motive a tú poder seguir mirando no tan solamente a Dios, pero que tú puedas seguir también mirando a lo lejos esas promesas que Dios hizo en tu vida y que tú las tengas por hecho cumplidas, aunque el pronóstico sea distinto. Vámonos a la palabra en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Voy a comenzar en el verso 27, que dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hinchando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, hay otras versiones, por ejemplo, como la Nueva Versión Internacional, que en vez de escarnecer dice, y se burlaban de él diciendo, salve, Rey de los Judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, o sea, después de haberle burlado. Hay otras versiones que también amplifican este término para decir se reían. Después de haberle escarnecido o burlarse o después de haberse reído de él, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y lo llevaron para crucificarle. Bajo el tema, se están riendo de ti, se están burlando de ti, se están escarneciendo de tu vida. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Te doy gracias por darme la oportunidad, Padre, Señor, de siempre transmitir, Padre, Señor, aunque sea dos o tres. Yo no soy una persona de multitud. No soy persona de las masas. Yo soy un siervo fiel, Padre, Señor, que no miro los números. Pero yo sé, Señor, Dios mío, que si aunque sea una persona, Señor, pueda quedar convencida y pueda recibir esta palabra y pueda motivarse, Señor, que sea todo para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús te pido que este mensaje alcance el corazón, el alma agotada, fatigada, aturdida, Señor. Esa alma, ese espíritu, Señor, que tal vez, Señor Dios mío, se siente estancado, vacío, que está lleno de escasez, de crisis. En el nombre de Jesús, Padre, toca, llega, liberta y llena con abundancia, con tu gracia, con tu amor a estas personas. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Oye, se están riendo de ti, por si no te has dado de cuenta. A través de los años, mi amado, hemos visto que una de las cosas que trae este espíritu de mofarse de la gente, este espíritu de burla, es uno que mayormente se ha concentrado cuando se trata de las cosas de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, para el mundo impío, para el mundo que no conoce o no entiende las cosas de Dios, para el que anda con esta venda, según 2 Corintios 4:4, es una venda que ha sido puesta por el diablo con la intención de que la gente no puedan ver la gloria de Dios. Ese espíritu de esos tiempos, desde el comienzo, es el mismo que hasta el sol de hoy sigue circulando. Es un espíritu que la intención es
mostrar, por así decirlo, mostrar impotencia en las cosas de Dios. Es decir, cuando la gente se mofa, lo que están realmente queriendo decir, que, ¿de qué Dios tú hablas? ¿De qué Dios tú estás predicando? O sea, tú me quieres hablar a mí de un Dios de poder, pero en ti no se ve ese mismo poder. Tú me vas a hablar a mí de un Dios de sanidad que sana, que hace milagro, pero entonces no ha hecho ningún milagro en tu vida. Tú me vas a hablar a mí de un Dios, amén, que tiene el poder para crear nuevas cosas, que creó el cielo y el universo, pero no tiene ese mismo poder creativo para hacer cosas nuevas en tu vida. O sea, ¿de qué Dios tú me estás hablando? Eso fue lo que pasó aquí en el caso de Jesús. Dice aquí que los soldados del gobernador comenzaron a aglomerarse, lo llevaron delante de las compañías, o sea, de la multitud, para que vieran lo que iba a acontecer después con la vida de Jesús. Ya siendo un hombre que había sido mutilado, porque ya cuando vienen aquí al punto de crucificarlo, ya estaba molido, ya estaba mutilado. El flagelo de la malicia, de la maldad. Cada latigazo que recibió el maestro, ya para este tiempo, mi amado, ya cuando llegó que parecía que lo habían pasado por un colador. Mutilado, mi amado, sangriento. Pero con todo y eso, mi amado, lo llevaron con la intención de mostrar la impotencia de uno que decía que no tan solamente era hijo de Dios, pero que era Dios. Y lo llevaron con la intención de que la gente vieran de que no había Dios ninguno. Lo cual esto es un poco contradictorio. Porque aquí no tan solamente está la compañía de los romanos, pero aquí hay un pueblo judío. Aquí están los ancianos del pueblo. Aquí están los fariseos, los escribas. Que debieron haber comprendido muy bien que Dios sí existe. De que Yahvé, Jehová, aquel que cuando envió a Moisés, que también en una ocasión quisieron burlarse de él, el mismo faraón se burló de él. Que ese mismo Dios que lo mandó a él y le dijo, dile a él y al pueblo que lo escuchen, que yo soy quien soy, te he enviado. O sea, no entiendo, es un poco contradictorio. Que ellos permitieron en ese entonces que los romanos, los soldados, se mofaran de esa magnitud. Haciéndole creer que no hay Dios. Haciéndole creer que la injusticia que se estaba viendo, porque los mismos judíos sabían que lo que le estaban haciendo era injusto. Todo lo que hicieron era injusticia, sino más bien que lo hicieron, número uno, por ceguera, la ceguera espiritual que tenían, no les permitió ver con claridad lo que estaban haciendo. Segundo, la ceguera permitida por el mismo diablo, cuya intención es nublar, ofuscar, amén, nuestra mente, para que no podamos entender las cosas y podamos ver a cara descubierta lo que, mi amado, está ante nuestras caras, nuestros ojos. Y claro, también por la envidia y el celo que le tenían a Jesús. Porque estos hombres, siendo religiosos, ninguno de ellos, no hay nada registrado en la Biblia que indicara que ninguno de ellos tuvo el poder para hacer los milagros que hizo Jesús. Ninguno. No hay ni uno. Ni Nicodemo, ni ninguno. Ni Caifás, nada. Ninguno de ellos. Con toda la teología que tenían. Con todo el conocimiento de la letra. No hay nada registrado de ninguno de ellos hacer un milagrito. Nada, ni uno chiquitito aunque sea. Nada. So, no cabe duda que estos hombres estaban llenos de celos y lo envidiaban. Porque la Biblia dice que
que cuando Jesús comenzó su ministerio, la fama se divulgó por todo lugar. Jesús no era un hombre invisible, no fue un hombre en anonimato, con la excepción de los 18 años que no se registran en la Biblia. De ahí en fuera, cuando él comenzó su ministerio, no hubo lugar, no hubo un rincón, no hubo una ciudad, no hubo un pueblo, no hubo un barrio que no supiera o no haya escuchado de Jesús. Y esto tiene que haber llenado de celo y de envidia a estos hombres. Y aquí es donde comienza, ¿verdad?, la verdadera batalla del pueblo de Israel. Porque al fin tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos la profecía de Dios, hablada cientos de años, miles de años antes, poderla verla cumplirse de una manera excelente y asombrosa. Pero no pudieron percibir eso. Porque en la mente de ellos, mi amado, como Jesús no vino con toda su gloria, con todo su esplendor, como Jesús no vino vestido en realeza, como Jesús no vino con esa corona para realmente dejarle saber a ellos que él era el rey de reyes y señor de señores, entonces lo tuvieron en poco. Desde que él apareció en la escena hasta que murió, su vida fue, aunque una interesante, aunque sus muchos milagros, su interacción con el pueblo y la gente, los que lo amaban, lo seguían, pero otros que lo odiaban y lo querían perseguir para matarlo, su interacción fue una interesante. Fue una que dejaba siempre huellas marcadas, algo de qué hablar. Pero no obstante, también fue una llena de burlas, donde la gente se reía. La Biblia está lleno de hombres que fueron mofados, fueron vistos como poca cosa. Desde, incluso lo vemos en el caso también de Noé. La Biblia alude en diferentes otros textos bíblicos que mientras Noé fue llamado para construir el arca, en ese tiempo el mismo Jesús dijo, como en los tiempos de Noé, que estaban en fiestas, se emborrachaban, se casaban, se daban en casamiento y había un vacilón, pero no hicieron caso. Eso implica, eso alude, eso insinúa de que no estaban haciendo caso. Veían a un hombre construyendo un arca, pero no habían visto agua y decían que este hombre se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, mi amado, nadie sabía lo que era lluvia. La Biblia en el principio no había llovido. So, nadie sabía lo que era lluvia. So, al ver a Noé construir un arca, era absurdo. ¿Qué tú estás construyendo? Un arca. Esto tiene que flotar. Pero ¿de dónde va a salir? Tú lo estás construyendo en tierra seca. Tú estás loco. Hoy en día, mi amado, ese mismo espíritu está aún dentro de la misma iglesia. Hay gente, mi amado, que tal vez ahora mismo, y estoy hablando específicamente contigo, mujer o hombre, que tal vez en este momento tú sabes que tiene un llamado, tú sabes que Dios tiene algo contigo, pero tú no estás viendo eso en su fruición. Tú no estás viendo ese desarrollo, tú no estás viendo, amén, tú no estás viendo esa palabra todavía cumplirse. Y lo único que tal vez tú lo que estás es escuchando es la carcajada de la gente a lo lejos y a la distancia, burlándose, mofándose, escarneciéndose, diciendo eso no va para ningún lado. Que Dios tiene algo con esa. No sé de dónde. Y tú lo único que ves es la burla de la gente. Ese no va para ningún lado. Ese no se va a levantar. Y se ríen y se gozan de tu desdén, de tu crisis, de tu caída. Se gozan del atraso. Se gozan porque ahora mismo tal vez estás apartado y se ríen. Tal vez ahora mismo tú no estás en nada. Tú lo que tienes es nombre, pero no tienes todavía la manifestación de ese nombramiento. Y se mofan de ti. Tal vez, amén, pastor,
Tú tienes una iglesia y lo que tienes son dos o tres gatos. Y la gente se ríen y dicen, ese lo que tienes es un kiosco ahí con dos o tres todavía. Y tal vez lleva un año y dos años y no pasa de 25 personas y la gente se ríen. Se mofan de ti. Tal vez tú tienes un nombramiento, te ungieron como evangelista. Pero dicen, pero si ese no sale de aquí de las cuatro esquinas, ¿evangelista de qué? Y se mofan de ti. Porque tal vez ven que ese nombramiento es muy grande para ti. Y se ríen. Tal vez esa sea la situación de muchas personas en estos momentos. Gente, mi amado, que se están riendo. Se están riendo de ti. Porque según ellos, tú no vas para ningún lado. Según ellos, tú no estás en nada. Según ellos, tú estás más apagado que un cabo de vela. Según ellos, tú no sirves. Según ellos, Dios no tiene nada contigo. Según ellos, Dios no te está respaldando. Según ellos, con ellos es que Dios tiene algo. Contigo, nada. Tú estás lejos de Dios. ¿Ves? Porque los ojos de ellos solamente les está permitiendo ver. Amén, gloria al Señor. Amén, nada. Le está permitiendo ver a ellos estancamiento. Le está permitiendo ver a ellos, gloria al Señor, vacío. Le está permitiendo ver a ellos, amén, algo que comenzó pero que no ha terminado. Y se burla. Pero yo te vengo a decir en esta hora. Sacúdete. Sacúdete y párate firme. Porque en el caso de Jesús, que se mofaron de él, se burlaban de él. Porque en ese momento estaban viendo un hombre débil. En ese momento no era el mismo profeta que estaban viendo en aquel momento. En ese momento, amén, incluso dicen que lo desnudaron. Mi amado, como si fuera poco, con lo que ya le habían hecho, lo desnudan. Para que la gente vieran su desnudez. Eso es vergüenza, eso habla de vergüenza. Y hay personas, mi amado, que buscan con sus palabras, con sus intenciones, buscar desnudarte para traer vergüenza a tu vida, para que tú te sientas insuficiente, para que tú te sientas que tú no vales nada, para que tú te sientas avergonzado a tal magnitud que tú no tengas de otra que simplemente decirme rindo, no voy más. Ellos buscaban que Jesús tal vez diera un grito, amén, de rendimiento. Un grito, amén, donde él se esté rindiendo, tirando la toalla. Pero él enmudeció, no dijo nada. Permitió que ellos siguieran riéndose. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo mismo, sabía, amén, gloria al Señor, que esto era lo que iba a catapultarlo a su gloria. Yo siento la presencia de Jesús. Él sabía, mi amado, que la burla. Porque mira esto, mi amado, se podrán estar burlando de ti ahora, pero mañana te verán sentado. Yo siento la presencia. Te verán sentado, gloria al Señor, en el lugar donde ellos pensaban que no te iban a ver sentado. Y conste, esto no es un mensaje, mi amado, para alimentar tu ego. No te equivoques. Reprende ese diablo. Esto es un mensaje para dejarte saber, aleluya, que los burladores, los escarnecedores, amén, gloria al Señor, tienen su tiempo para hacerlo. Pero mañana verán la gloria de Dios sobre tu vida. Seca mansa, cae. Sí. Sí, tal vez. Aleluya. Tú tienes que abrir la boca. Tienes que abrir la boca en el sentido de contrarrestar, amén, ese pensamiento. Sí, tal vez te ven apartado. Aleluya. Y se ríen de ti. Pero es que hay algo que Dios está, aleluya, cocinando tras bastidores. Sí, tal vez, aleluya, tú tengas nombramiento y no vean que tú estás haciendo nada. Aleluya, y se ríen de ti. Pero algo Dios, aleluya, está preparando. Dios está preparando el camino. Dios, aleluya, tal vez estás caído. Pero Dios está preparando el momento, aleluya, para tu levantamiento. Se ríen de ti, aleluya, ahora. Pero es que Dios está preparando algo. El día de mañana, gloria al Señor, te verán de pie. En el día de mañana te verán, aleluya, ejerciendo el llamado que Dios, aleluya, depositó sobre tu vida.
Hoy se están riendo. Hoy se están riendo. ¿Qué pasó también con los discípulos? En Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu de Dios sobre ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Qué dice la Biblia? Que los que estaban ahí observando el fenómeno empezaron a burlarse de ellos y pensaron que estaban ebrios. ¿Por qué, mi amado? Porque siempre la gente se van a burlar. Siempre van a haber gente, mi amado, que se van a mofar. Y siempre van a tratar, mi amado, aleluya, de buscar una conclusión, una solución. Y siempre van a tratar de atinar incorrectamente. Van a tratar de decir lo que sea, mi amado. Pero nunca van a poder descifrar lo que hay detrás. Nunca van a poder interpretar que lo que Dios está haciendo es algo más grande de lo que se puede ver. Porque estos hombres, por ejemplo, en el caso del día de Pentecostés, no pudieron discernir que era que estaban bajo el poder de Dios, sino que dijeron, están borrachos. Lo mismo pasó con Elí, cuando malinterpretó el quejido, amén, de Ana. Pensó que estaba ebria también. Y esta mujer, amén, se ofendió porque entendió que este hombre, que supone que tuviese discernimiento, no pudo interpretar que no era que estaba ebria, sino que tenía un sollozo en lo más profundo de su corazón, porque tenía una petición en la cual ella quería que Dios contestara y que Dios hiciera realidad en su vida, y era que tuviera prole, que pudiera, aleluya, caer embarazada. Ese era su quejido, pero este hombre no pudo interpretarlo. Siempre van a haber burlones, siempre van a haber gente que se van a reír. Y yo soy de las personas, mi amado, que a mí me encanta. A mí me encanta la etapa en la cual yo estoy ahora mismo. A mí me encanta, mi amado. ¿Por qué? Porque este es el momento, mi amado, de realmente que hace falta que la gente, amén, que tú escuches, amén, vientos contrarios. Este es el momento. Y incluso yo sugiero a veces, mi amado, aunque no lo tienes que pedir, pero yo a veces, mi amado, este es el momento que cuando vienen situaciones adversas a tu vida, este es el mejor momento de aprovecharlo. No pedirle a Dios que te quite el problema, no pedir que lo evadas, no pedir, amén, que de alguna manera, pues, no permitas que los demás vean tu dolor o tu sufrimiento o tu caos o tu crisis, lo que sea. No, este es el momento que la gente vea. Estos son los momentos, mi amado, cuando la gente es bueno que se rían, que es bueno que se mofen, que es bueno que especulen, que es bueno, mi amado, que señalen, que es bueno que juzguen. Este es el momento. Es bueno así. Para que en el día de mañana se tengan que tragar las palabras. Para que en el día de mañana se tengan, mi amado, que realmente retractar de todo lo que dijeron, de todo lo que pensaron. Porque hoy se estarán riendo de ti. Pero mañana verán otra vida, otra etapa, otra cara. Porque lo que Dios está haciendo es mucho más grande de lo que hoy en día están viendo. Tal vez se rían de ti porque estás caído. Se ríen de ti porque estás alejado de Dios. Se ríen de ti porque no estás haciendo nada. Se ríen de ti porque tienes nombramiento, pero no se ve nada. Se ríen de ti porque estás estancado en un ministerio que según ellos no produce. Se ríen de ti porque, amén, según ellos tú no estás en nada. Se ríen de ti porque no eres tal vez como ellos, no estás en su nivel, donde todo el tiempo se escucha bullicio, se escucha ruido. Porque interpretan que mucho ruido, mucho conocimiento, mucho seguimiento, mucho hablar, que tu nombre se reconozca, que eso es simbólico a que Dios está con ellos. Y no se dan de cuenta, mi amado, que va a llegar un momento como le llegó a Jesús. Como le llegó a Jesús. Nota, mire esto. Esto es un dato curioso para por si no lo saben. Hay un dato curioso aquí. No hay ni un, no puedo hallar ni un verso que hable donde se burlaban de Jesús mientras él hacía milagros.
que se burlaban de él mientras él levantaba sanaba a los enfermos, daba vista al ciego, que ponía a escuchar al sordo, hablar al mudo, resucitar a los muertos. O sea, no hay ni un verso que diga que se burlaban la gente, que se veían mofándose de él. Era todo lo contrario. Cuando él hacía eso, una de dos cosas pasaba. O la gente se maravillaban y decían, ¿quién es este que habla con autoridad o que hace estas cosas? O se enojaban y empezaban a hablar cosas diciendo, blasfemo es. Este hombre con el poder de Belcebú echa fuera a los demonios. O sea, no era nada de mofarse, era todo lo contrario. Era o se admiraban y se maravillaban de sus actos, o había siempre una resistencia de ver la verdad, y lo que hacía era que la envidia los llevaba a odiar y a cuestionar lo que él hacía. No es hasta que vemos a Jesús en una situación vulnerable. No es hasta que vemos a Jesús donde ya no es el profeta poderoso, donde ya no es el sanador milagroso, donde ya no lo vemos como aquel que hablaba con autoridad, sino que ahora lo vemos caído. Ahora lo vemos sucumbido a la autoridad de los malos. Sino que ahora lo vemos distinto. Ahora lo vemos en una posición débil, vulnerable. No por decir que lo era en lo espiritual. Pero no es hasta que lo vemos en esa condición. Es que de momento ahora salen los mofadores, los burladores. ¿Por qué? Porque los burladores, mi amado, nunca van a salir cuando tú estás en tu máxima, amén, potencial. Los burladores no van a salir, mi amado, burlándose y riéndose de ti cuando tú estás, amén, en el éxito, en el clima, cuando tú estás arriba, en la cima. Los burladores siempre van a salir en tus momentos más débiles, más bajos. Los burladores van a salir, mi amado, mofándose de ti. Cuando tú estás en el punto más bajo, cuando tú estás en una condición deplorable espiritualmente, nunca lo vas a ver. Cuando tú estás conquistando y haciéndole guerra al diablo, nunca los vas a ver mofándose. Amén. Gloria al Señor. Cuando tú estás, aleluya, ejerciendo el llamado de Dios, no. Lo vas a ver cuando estás en tu debilidad. Lo vas a ver cuando estás arrinconado. Lo vas a ver cuando estás caído. Lo vas a ver cuando estás caribajo. Lo vas a ver cuando estás sin fuerza. Lo vas a ver, mi hermano, cuando te sientes morir. Nada más hay, ama. ¡Wow! Siento la gloria de Dios. Nunca lo vas a ver cuando tiene la bandera arriba. Los vas a ver, mi amado, cuando no tienes fuerza, cuando no tienes ganas de vivir. Los vas a ver, mi amado, cuando quieres rendirte. Los vas a ver cuando quieres tirar todo. Los vas a ver cuando quieres abandonar todo. Ahí es que lo vas a ver mofándose de ti. Y se reirán de ti. Pero lo que no saben, mi amado, es que Dios está preparando camino. Aleluya. Lo que estos hombres no sabían. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, aleluya, una de sus expresiones en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es verdad, no sabían, aleluya, lo que estaban haciendo. Porque si ellos pudieran haber abierto sus ojos espirituales y pudieran haber tenido la visión de que ellos estaban maltratando, aleluya, aquel que llamó el océano, aquel que llamó los mares, aquel que dividió, aleluya, las luces, aquel que, yo siento la gloria, aquel que llamó, aleluya, lo invisible a lo visible, aquel que creó todas las cosas, hubiesen visto la gloria de Dios, hubiesen visto al unigénito, aleluya, aleluya, al eterno Dios, al verbo, al que estaba en el principio. Yo siento la gloria de Dios en esta hora, pero no pudieron verlo. Vieron a un hombre débil, a un hombre caído, a un hombre, mi amado, sin fuerza. A un hombre que sí pudo haber invocado a los ángeles, legiones de ángeles para rescatarlos. Pero no, no, él decidió, sigan riéndose, aleluya, que mañana, aleluya, van a ver la gloria. Sigan riéndose que este que hoy ven caribajo se va a levantar. Sigan riéndose que ese que tú dices que no va para ningún lado, yo tengo un asiento preparado para él. Nah, yo siento la gloria. Hoy, ríense de él, ríense de ella, pero mañana la verán levantada, lo verán levantado. Mañana lo verán en las naciones. Ríense ahora, pero mañana será el cuento distinto.
la historia será distinta. Ríase en ahora, que mañana, mañana se le va a contar un cuento. Es ahora que tienen que aprovechar el momento. Ríanse. Ríanse que los burlones no duran muchos tampoco. Cada uno de ellos que se burló, cada uno de ellos que se mofó, cada uno de ellos, mi amado, que tuvo parte con burlarse y mofarse de las cosas del Señor, tuvieron sus momentos críticos. Algunos de ellos murieron. O sea, sus momentos críticos, sus momentos, mi amado, donde necesitaron también de Dios. Sí, se están riendo de ti ahora, pero sacúdete, porque Dios está preparando algo grandísimo para tu vida. No le presta atención a que se rían. No le presta atención a que digan, tú no vas para ningún lado. No le presta atención, mi amado, gloria al Señor, cuando tú escuches el ruido de las personas que lo único que siempre han sentido es celo y envidia. Amén. Porque saben, hay gente que sabe, mi amado. Y no es que se son los locos, no es, mi amado, que tienen amnesia selectiva. No, es que saben, pero no quieren aceptarlo. Esa es otra cosa, que hay gente que saben que Dios tiene algo contigo. Hay gente que saben, amén, que Dios tiene grandes cosas contigo, pero no les importa y se mofan. Prefieren reírse. Porque para esta generación, mi amado, esta es cuestión, mi amado, de standing. Esta es cuestión de cuánto tiempo o cuánto tiempo tú puedes permanecer arriba. Porque yo no sé qué se le ha metido hoy en día a la iglesia. Que se les olvida, mi amado, que esto es un sub y baja. Tu fe no tiene que ser como las mareas, como dice Santiago. Pero la vida no le es fiel a nadie. La vida no le fue fiel a ningún hombre de la Biblia. No le fue fiel a Job. So, no me vengas a hablar, mi amado, y a creerte que porque tú estás en la cima, que porque tú estás en las papas, como decimos nosotros, que como tú la piensas que lo tienes hecho, que en el día de mañana no pasarás una, que te lamentarás. Esto es importante, mi amado, entender que hoy podemos estar arriba, mañana nos podrá tocar estar en el Getsemaní, un lugar de prensa, de ser triturado, machacado. Aquí vemos un hombre que hizo milagro, divino en su totalidad. Hizo milagros, señales, prodigios. Pero vimos también que, claro, entendemos que todo con un propósito. Vimos también que tuvo que ser machacado, tuvo que ser prensado. Tuvo que ser traído a una multitud que lo que buscaba era un espectáculo. Hay gente, mi amado, que ahora mismo te están haciendo un espectáculo. Se burlan de ti. Oye, mi amado, se reúnen en las casas ajenas, entre familia, entre amistades. Y el tema eres tú. Y ay, fulano, ese no está en nada. Ese quiere ser, ese no se va a levantar, ese Dios no está con él, ese Dios le tiene las puertas a ser, y esto, y todo, y eso es una burla, un escarnio. Eso es hasta que Dios trae calamidad a su vida. Eso es hasta que Dios también comienza a permitir tranques y cierres en las vidas de ellos. Eso es hasta que Dios los obligue a tener que ver lo que Él va a hacer contigo en el día de mañana. Hoy se están riendo de ti, mañana será otro cuento. Jesús tuvo que cerrar la boca porque Él entendía, Él veía más allá. Él no tuvo que hablar, Él no tuvo que resistirse. Él entendió, como dice la Biblia en Hebreos, que puesto los ojos Jesús, mira, que sufriendo la muerte de cruz hasta y fue obediente a esa muerte. ¿Por qué? Porque había un gozo puesto delante de Él. Había algo, mi amado, que lo motivaba, que lo impulsaba. Él, amén, él escuchaba las burlas,
pero se concentraba en el destino. Él escuchaba el escarnio, pero él veía más allá. Aleluya, gloria al Señor, de la distancia. Él escuchaba el señalamiento y aleluya, pero él entendía. Aleluya, gloria al Señor, lo que ya Dios había dicho. El camino trazado, la victoria que venía, gloria al Señor. El vencer al diablo, aleluya, al demonio y al infierno, mi amado. Gloria al Señor, para que no tenga más poder, aleluya, sobre el hombre y sobre la iglesia. Eso era lo que Jesús estaba viendo. Y es lo que Él nos ordena a nosotros también ver. Mire, mi amado, uno escucha el bullicio, pero Dios no nos manda a escuchar lo que está en nuestro entorno. Él nos manda a mirar a lo invisible y llamarlo, mi amado, y hacerlo nuestro, aunque no lo veamos. Dice, mi amado, que por la fe los hombres de la antigüedad saludaron la tierra prometida a lo lejos. Sama. Porque la vieron. Estos hombres entregaron su vida. Muchos de ellos fueron burlados, mofados, se rieron de ellos. Y se están riendo de ti. El diablo se está riendo de un montón de personas también. Tal vez llegaste al hospital y te dieron la prognosis de tu condición terminal. Y el diablo se está riendo. Ahora se te acabó el gozo. Ahora vamos a ver si vas a aleluyar de verdad. Ahora vamos a ver si tú verdaderamente eres la mujer o el hombre que tú dices que siempre has sido. Y se ríe el diablo. Porque sabe, hasta aquí se le acabó. No, que se ría. Porque la palabra final y contundente y real es la de Jehová. La palabra que vale es la que Dios, aleluya, pronuncia. La palabra que trae vida es la que viene de la boca de Jehová. La palabra que levanta y restaura es la que sale, gloria al Señor, aleluya, con poder, aleluya, de la boca de mi Dios. Porque lo que Él dice es lo que vale. No es la carcajada ni del diablo, ni de sus demonios, ni de sus principados, aleluya, ni de la gente que lo siguen y que se dejan usar por Él. Es de lo que Dios diga. Porque si Dios te habló, si Dios te prometió, aunque se ríen, aunque se mofen, aunque te traten de ridiculizar, aunque traten de avergonzarte, tú sigue con la cabeza en alto. Porque Dios no miente. Dios nunca ha fallado. Todas sus profecías, hasta ahora, más de 700 de ellas han sido cumplidas al pie de la letra. Ningún hombre sobre la faz de la tierra ha podido hacer eso. Aleluya, como lo hizo Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hablado, se ha cumplido hasta el sol de hoy. Porque Él es Dios. Y si Él te habló, si Él lo declaró, si Él lo dijo, censura el oído de la carcajada, de la burla, del escarnio. Porque Dios hará a su debido tiempo. Dios te levantará en su debido momento. Dios, aleluya, te pondrá tu pie sobre peña en el momento oportuno. Dios te sacará de ese lugar estancado, aleluya, que estás, y te moverá a otro lugar. Para que puedas ser prosperado, para que puedas ser bendecido, pero sobre todo, para que tú seas una bendición a los demás. Para que tú seas un instrumento útil en las manos de Dios. Aleluya. Y que sea una bendición para las personas que se te acerquen. En el momento oportuno, en el momento indicado, Dios te levantará. Se reirán ahora, pero mañana se quedarán con la boca abierta. Aleluya. Hoy están enseñando los dientes, riéndose de ti. Pero mañana tendrán que mostrar la lengua. Aleluya, porque se quedarán maravillados. Se quedarán asombrados. Porque no podrán entender. Y tendrán que mirar dos veces. ¿Será ese? ¿Será ella? Oye, ¿no se parece? Sí, porque lo que Dios va a hacer, ay, yo siento la gloria, será muy demasiado de grande. Y la gente no lo van a poder creer. Se reirán ahora y pensarán que contigo todo se acabó.
Están hasta dándote, ya te dieron. Te contaron hasta 10. Te contaron hasta 10. Muchos han dicho, ese quedó out. A ese lo sacaron en primera base ya. Ese para ningún lado va. Te han hecho sepultura. Te han declarado muerta y muerto espiritual. Te han celebrado, mi amado, un culto fúnebre sin darte de cuenta. Hay gente, mi amado, que ahora mismo te hacen a ti más apagado. Te hacen, mi amado, gloria al Señor, que tú no estás. Olvídate que ni el diablo te quiere. Imagínate tú. Hoy se ríen. Mañana hablarán de cómo Dios se acordó. Yo me imagino, con esto termino, yo me imagino que cuando Noé hizo el arca y vino el diluvio, obviamente los hombres que tuvieron la oportunidad de escuchar a Noé predicar, porque según Pedro, Dios le da la visión a Pedro para que él pudiera trasladarse a ese momento, en ese tiempo. Y como él dice, si no perdonó a los que estaban en el tiempo durante la construcción del arca, yo me imagino que cuando esos hombres que ya no tenían oportunidad, porque vieron que lo que tanto Noé estaba hablando se cumplió. Pero no tanto eso. Dice la Biblia que después que el arca quedó a flote encima de las aguas, donde ya no había nada vivo, dice que Dios no habló por un espacio de 4 meses. Un silencio total, que lo único que se escuchaba era el bullicio de los animales y la familia entre ellos, que eran 8 en total. La Biblia no lo registra, pero yo me puedo imaginar cómo posiblemente sus hijos, la esposa a lo mejor, estaba diciendo, ven acá, pero el Dios le habló a este de que cumpliera el arca. Entonces, ¿ahora qué pasó? Llevamos aquí ya unos cuantos meses y no hemos escuchado nada de Dios. Y posiblemente había una pequeña burla. Dice, esto es insólito. Nos rescata, pero entonces para dejarnos aquí abandonados. Escuchen lo que quiero tratar de decir. Tal vez hay personas así que se están cuestionando y están diciendo, Señor, pero tú me salvaste, ¿para qué? Porque tú me salvaste, me sacaste del mundo de impiedad. Entonces yo me siento aquí como si nada, me siento olvidado. Me siento como que, ¿qué pasó? O sea, me salvaste, pero ¿para qué? O sea, ¿qué yo estoy haciendo ahora? Porque, mi amado, le voy a decir algo. Yo entiendo que, pues, no habría nada mejor que saber que salimos de un mundo donde antes estábamos envueltos en el alcohol y en la droga, etcétera, y todas esas cosas. Y que ahora no lo hacemos. Pues está bien, yo entiendo que eso es un plus. De saber que mi cuerpo, en cuanto a lo físico, yo no estoy contaminando mi cuerpo, no estoy dañando mis órganos, estoy saludable. Y que eso, en cambio, me permite vivir, tener longevidad. Pero cuando se trata de una persona que conoció a Dios y tuvo un encuentro con Dios, tener que ser rescatado del mundo, pero para venir a estar estancado y no hacer nada, ha de ser frustrante. Porque estamos bajo la impresión de que si Dios nos sacó del mundo es con un propósito, de que nos va a usar, de que algo va a hacer. Pues yo me imagino que en ese espacio de 4 meses, donde el Señor no dijo ninguna palabra, estaban esta familia de 8 en esa barca solo con animales. Pero nada, Dios no dijo nada. Yo me imagino que tal vez ellos, tal vez Noé no, pero tal vez
a lo mejor la esposa o los hijos y los demás que estaban ahí, a lo mejor decían, pero ¿nos salvó para qué? ¿Cuál? O sea, porque ahora estamos aquí como que abandonados. Pero de momento, dice la Biblia, se acordó Dios de Noé. ¡Ay, santo Dios! A mí me encanta la Biblia cuando introduce a Dios de momento. ¿Sabes? Cuando trata de dar un giro. Te presenta lo que posiblemente sea algo malo o negativo y de momento hay un cambio. ¿Sabes? De repente. O la introducción, ¿verdad? Majestuosa de presentar al Señor. Cuando dice, estuve muerto, pero ahí va a cambiar, va a dar el giro. ¿Sabes? Es que Dios nos amó tanto. ¿Sabes? Y aquí vemos eso. Cuando dice la Biblia, y se acordó Jehová de Noé. La gente se estarán riendo de ti ahora. Porque aparentemente Dios está en silencio para tu vida. Dios no te está diciendo nada. Para ellos, Dios está mudo. Para ellos, tú eres un cero a la izquierda. Para los que se mofan y se ríen de ti, te han señalado. Tú no estás ni estás increíble. Posiblemente en la mente de ellos son tan exagerados que tú ni en el libro de la vida estás. Pero va a haber un momento en que Dios se va a acordar. Que Dios se va a acordar del pacto. Que Dios se va a acordar de la promesa. Que Dios se va a acordar de lo que te dijo. Que Dios se va a acordar de lo que te prometió. Se va a acordar. En ese momento, cuando tú estés bajo, cuando tú pienses que todo se acabó, ahí Dios se acordará. Y los que tuvieron tanto que hablar, van a tener que realmente testificar de que estaban equivocados. Eso fue lo que pasó finalmente cuando Jesús, que entrega su espíritu y ve que tiembla la tierra. Algunos de los que estaban allí que presenciaron eso, incluyendo soldados, dijeron, realmente este era el Hijo de Dios. Porque el chistecito y la burla dura por un tiempito nada más. Eso es hasta que llega Dios. Eso es hasta que se acuerda Dios de tu vida. Eso es hasta que Dios mete la mano. Sí, ríete burlón, ríete bufón. Sí, dile así, ríete. Sí. Tal vez yo estoy estancado. Tal vez yo no estoy haciendo nada. Tal vez no voy para ningún lado. Tal vez para ti yo no soy nada. Tal vez. Ríete. Pero mañana te va a tocar a ti estar en los bleachers. Mañana a ti te va a tocar estar sentado. Mañana a ti te va a tocar no hacer nada. Mañana a ti te va a tener que tocar quedarte asombrado y decir realmente, yo estaba equivocado con el siervito o la siervita. No caigamos en la trampa de los burlones. Yo aprendí desde mucho tiempo atrás, mi amado, a tener cuenta y cuidado. Porque de las personas que hoy nos mofamos y nos reímos, mi amado, estas son las personas, mi amado, que tal vez mañana sean el puente para nosotros. Sean las personas que mañana nosotros tengamos que pedirle ayuda o ir a pedirle un consejo. Yo aprendí eso. Porque hoy se ríen, mañana tendrán que llorar. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, mis amados. Gracias por la sintonía. Para aquellos que realmente escuchan y son edificados. Mi corazón siempre ha estado, mi amado, para hablar la verdad y enseñar, mi amado, lo que la palabra nos enseña. Con dificultades y todo. No se dejen llevar, mi amado, por lo que ven. Yo siempre lo he dicho. Yo soy una de las personas, mi amado, que yo trato de ser transparente como puedo. Con todo y problema, con todas situaciones, mi amado. La casa a mí se me puede estar cayendo arriba, mi amado. Y yo no tengo por qué dejar de predicar esto. Yo no soy como alguno, mi amado. Hay gente que toman eso e interpretan eso como hipocresía. No, mi amado. Hay un video donde yo estoy hablando
que hay momentos que es bueno fingir. Hay momentos que es bueno venir aquí a mal tiempo y dar buena cara. Porque ¿cuál es el uso de yo venir aquí a quejarme de lo que está pasando en mi vida? ¿Eso te va a edificar? ¿Eso te va a levantar? No, mi amado. A mí me puede, yo puedo tener 15 puñaladas en la espalda y yo todavía te voy a hablar vida. Yo puedo tener una soga en mi cuello donde me están casi ahorcando y yo como quiera te voy a decir, hay esperanza. Todavía se puede. Yo puedo estar en el suelo y todavía yo te voy a hablar. Dios levanta. Pero hay gente que no hacen eso. Hay gente que se caen ellos y ellos ya quieren rendirse al mundo. Entonces quieren que la gente esté en el suelo con ellos también. No, mi amado. Yo no soy ese tipo de persona. Siempre te voy a hablar la verdad en el sentido de la palabra. Y por qué, mi amado, nosotros tenemos que entender, mi amado, que no importa en el nivel que tú estés. Sí es cierto. Dios no te sacó del mundo, no te salvó para dejarte tirado y para olvidarse de ti. Tal vez no lo escuche ahora. Tal vez lo único que tú escuches sea las críticas, el señalamiento, la burla, el escarnio de la gente. Pero yo te prometo, como uno que ha visto la gloria de Dios siempre, que Dios se acordará de ti. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta la próxima.